Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo podcast en este tu segmento de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano por YouTube. Ay, 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 dulce tiraera. Ay, Barel, ay, Barel, ay, ese furor, ese fuego que radia, esa química de la tiraera. Ah, eso es lo que verdaderamente nos apasiona. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por ver nuestro espacio, ver nuestro podcast, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos, donde están en los shares y los likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias, oprimiéndolo ahí. Y un humilde donativo, usted aporta muchísimo al desarrollo de esta plataforma, como también en la caja de descripción tienes nuestro Patreon, www.patreon.com/algranoconlowq, y ahí puedes hacer tu donativo, como también lo puedes hacer en nuestro PayPal, que está en la caja de descripción. En la perrita mía está, miren, contenta con esta tiraera, ella está vuelta loca. Me dice que le gusta el micha. Pero ya vamos a ponernos la toga de juez, vamos a ponernos las cosas como son y vamos al mambo, y vamos al mambo real. Ayer Micha lanza este tema titulado Por mí y por los demás. Un título muy sugestivo, aparentemente alegadamente cansado de que barran a medio género. El Micha saca cara, obviamente enfrentando la tiraera que le hizo a Silvito, ya que Silvito, pues obviamente, estuviera esperando todavía por el Micha. Pero esta tiraera, además de arrancarla a Silvito y el Micha responder, hay ciertas cosas bien interesantes dentro de ella. Y vamos a analizarla rápido, porque esto es a las millas. Nos fuimos con el Micha, por mí y por todos los demás. Nos fuimos con esta buena tiradera, vamos a bajarle aquí la pantalla, vamos a ponerla a gozar y vamos con esto. Yo estoy listo para perder. Yo estoy listo para perder. Pero aquí cualquiera le toca perderse. Ahí arranca él básicamente con el intro, un intro muy similar a lo que hiciera Silvito. Obviamente utilizando pues las palabras de Silvito. En aquel momento Silvito utilizó las palabras del Micha. Micha, Volano Music. Volaron un trap, vamos a ver cómo suena el Micha. Oye, sigo el tron, sin hacer prom. Esta es la guapa ya sin promoción. Recoge, que se acabó el circo, bufón. Aceituna sin hueso, queso, peste ratón. Ahí tiró el intro, obviamente, queso, peste ratón y demás. Rimando algo el intro. Vámonos, vámonos, vámonos rápido. Caballero, ¿qué le pasa a Silvi? Que no creen los EFO, que no creen los EFI. Que dice que a todo el mundo se lo pasa por la pi. Que no cree nadie, pero va a creer en mí. Caballero, ¿qué le pasa a Silvi? Ok, el Micha arranca con un dance. Esto es un clubbing, esto es un trap club. De eso que usan mucho en los puteros, básicamente. Perdonando la palabra, ¿verdad? Pero es que eso es lo que usan en esos sitios. Y sin mucha mofa, aunque se rían estas viejas acá atrás, el tema arranca obviamente bailable. No es lo que nos parece, básicamente. Por lo menos a mí no me tuvo de impresión. De momento dije, coño, en vez de arrancar con el verso, luego de que tire el intro, vámonos rápido, vamos a caer en tiempo, en modo de guerra. Que no creen los EFO, que no creen los EFI, que dice que a todo el mundo se lo pasa por la pi. Que no cree nadie, pero va a creer en mí. Ja, yo, bendecido desde la barriga, mami. Primero en La Habana, ahora en Miami. Nos dice dónde se encuentra, obviamente está tirando el location. Picha, pa' que no se te olvide, viene a darle un cocotazo al hijo de Silvio Rodríguez. Ahí es que empieza la tiraera. Un minuto después, vamos a darle el cocotazo al hijo de Silvio Rodríguez. Con la bestia esta tú no sobrevives. Yo no creo en ti ni en el que te escribe. Estaba aburrido, gracias, te lo agradezco. Toma por la boca por fresco. A mí me toca el respeto que me merezco. Y no ando solo, ando con Dios, con mi santo y con mi muerto.
Anda bien acompañado, está bien resguardado si estás con toda esa gente. Vamos arriba, vamos, dime algo, hincha, vamos. Yo quiero algo de acción. Niño, papi, si tienes sueño, te acuesto. Vine a ponerte un pare porque a nadie me parezco. Te vi venir. Ahí contestó algo, pero a mí, honestamente, aunque él lo diga, yo tengo referencia, sí suena Tego Calderón. En un momento dado, quizás en los cubatones, cuando se ponen a cantar, ya que el cubatón tiene mucho de la esencia tropical, sobre todo el son de Cuba y de la música cubana como tal. Por ejemplo, en La Banda, o sea, ellos le meten un saoco al reggaetón de ellos, más cantadito, no tan fuerte dentro del dancehall. Y sí me suena en los rapeos y sobre todo en este tema me sonó mucho a Tego Calderón. La referencia. La carátula que mostraron para el tema es una aldea en fuego. Pero obviamente la aldea implica a varias personas. Es donde yo dije hoy en una directa o en un en vivo de que tienen que tener mucho cuidado porque aquí, digo, aunque él honestamente sabe que no es para él, el beat se podría molestar. O sea, porque eso es una fundación muy importante, un colectivo, independientemente los entes principales, que organizó, orquestó y gestó un movimiento músico revolucionario en Cuba. Y obviamente Aldo es el aldeano, el B es aldeano. Muchos de otros integrantes fueron parte esencial dentro de lo que fue ese movimiento musical. Pero no es la cueva, están quemando una aldea. Ojo, no metan las patas que se van a echar más gente en contra. Por eso no estoy molesto, yo soy un duro en esto, me partiste la recuesta. Caballero, ¿qué le pasa a Silvi? Que no creen los EFO, que no creen los EFI. Que dice que a todo el mundo se lo pasa por la pi. Que no cree nadie, pero va a creer en mí. Este tema me recuerda un poco, y no tanto, porque coño, Lápiz tiró duro en esa segunda parte, la guerra de Lápiz con Musa. Que Lápiz se fue con un tema bailable donde lo que promocionó fue su ropa, sus tenis. Y yo de hecho di como un fallo esa tiraera exactamente por eso. Porque es que no estamos para bailar ni estamos para menear el culo. Estamos para liriquear y demostrar que somos liricistas. Primo policía con un tío coronel, el hijo de la patria echándome con Fidel, y tú eres más cingado que él y que Díaz Canel. Bueno, obviamente tomó una postura aquí que mucha gente se la estaba como que, ¿verdad?, reprochando, diciendo que quizás Silvito tenga, o por lo menos eso entiendo yo, de que tenga algún vínculo con algunos parientes que obviamente trabajan o trabajaron, si acaso, con algún ente gubernamental como la policía en Cuba. Pero todos conocemos la postura del papá de Silvio y lo que significó para la revolución y lo que significa Silvio, son dos cosas aparte. Conmigo este borracho no llega al amanecer, la bocones como tú yo los he visto correr, después los cirujanos empatándole la piel, la cere, dame la gracia porque baja tu nivel, tú me vas a conocer, de esta te vuelven a coser. Ahí le dice que lo van a volver a coser. En un momento dado Silvito dijo que le habían rajado la cabeza y demás, no sé si fue en una directa, fue en una situación en la cual estaba contando, estaba hablando y demás. O sea que ahí, por lo menos, ahí atacó directamente. Voy por el 1.55. Dos minutos. Va rimando y rima muy bien el Micha. Esos son 20 pesos aparte. El flow. Se influye muy bien sobre la pista, sobre lo que hablábamos los otros días, la integridad de los dos elementos, básicamente dentro de lo que es el flow, los está llevando a cabo y los está ejecutando. Ahora, van dos minutos y no hay un solo punchline. Esta te la hice improvisando sin papel, que tú tenías tus planes y tus planes te voy a joder. Que nadie se meta a mí, déjenmelo a él, que yo soy el después de la escoba que lo va a barrer. Oye, la rana es rana y sabe cuándo va a llover. Perro que la eres, perro que no va a morder. La guapería tuya la compraste en Taco Bell. Yo la boto de gorrón como Jorge Soler. Muy buenas rimas.
Seguimos rimando. Tú eres un arrastrado como serpiente cascabel. Y no estás el rapero hacer el que tú eres chofer. Te mato con técnica como André Borrell. Que tú te crees que sabes y te falta por aprender. Ahí dejaron prolongado demasiado, pero demasiado. Un silencio sonoro en cuanto a instrumentación que honestamente no equivale a nada. Dentro de una tiraera, dentro de un tema de rap, tú te vas a capela porque quieres enfatizar algo. No es simplemente para quedar bien. Y esta tiraera, yo no soy como otras personas que te van a montar caritas, que oh, qué, no. Aquí vamos a tocar las cosas como son. Igual que yo en un momento dado, inclusive eso lo puede decir el propio Silvio, cuando yo escuché la canción, obviamente le reseñé sus cosas y le dije, necesitaba como un silencio en alguna parte para reforzar los punchlines, porque la canción de Silvio, hay barras que tiene sobre 3 punchlines. O sea, no bien termina una oración, pácate, hay un punchline, y bien termina la otra y pácate, y hay otro punchline. Aquí esto está carente, completamente punchline, hasta el minuto 2:23. Por eso, caballero, ¿qué le pasa a Silvi? Que no creen los EFO, que no creen los EFI, que dice que a todo el mundo se lo pasa por la pi. Que no creen nadie, pero va a creer en mí. Caballero, ¿qué le pasa a Silvi? Que no creen los EFO, que no creen los EFI. 3 coros. Que dice que a todo el mundo se lo pasa por la pi. Que no creen nadie, pero va a creer en mí. Ahí tiene que venir un cambio obligado. Pichero, caballero, este blanquito que le pasa, que dice que Calle no ha salido de su casa, se acabó la fiesta, calabaza, calabaza, que quería Castillo, le traje 7 tazas, soldado raso que de jefe se disfraza, y tú no te mueves como enero se desplaza. Wow, muy, oye, rima muy bien. Ya me ha rimado por lo menos con la E, con la A, muy bien. Las vocales las sabe pronunciar muy bien, pero no tiene efecto, no hay punchlines. Dominicana, Guarema, del PR, guasa, guasa. Tú no llevas más nada que vas de casa. Te fuiste para la USA con historia con Susa. Tú nada, nada, viene el tiburón merluza. El tiburón merluza. Metralleta, 3 minutos 07. Cambio. Ah. Ok, vamos para atrás, que esto era lo que yo quería enseñarles a ustedes. Y aquí es que está el problema emulado. Bueno, las clases en Guaylayo no te fueron muy bien. Debiste de haber por lo menos cogido algo más con John Hollywood y con un par de gente más. Nada, nada, viene el tiburón. Ahí viene. Es otra canción completamente. No hay una conexión directa. Tenía que dejar al Micha, eliminarlo antes, en el octavo anterior, y romper a correr este beat. Pero como son dos piezas completamente diferentes, porque son dos géneros, son dos flows completamente diferentes a nivel de ritmo, a nivel de patrones, se fue muy brusco. Tiene que haber una conexión. Es un solo tema, no son 3 canciones. Esto es un EP. Si es así, es un EP lo que hicieron. Molano Music. Ja. Ahí tiró otro intro. Dice, cuentan en casada. Cada vez que te trancaban, venía Silvi y te sacaba. Qué casualidad. Cama y que le echaron 10 y a ti no te pasó nada. Ahí está, obviamente, jugando un poco con lo que es. O sea, y no es un punchline, es la veracidad que está diciendo. Eso no es un punchline. Está siendo veraz. O sea, está hablando quizás lo que él entiende sobre su realidad, de que a Michael Osorbo le echaron 10 años y a Silvito, con todo lo que hizo, nunca le echaron nada, obviamente por su vínculo con el padre, que es lo que dice él. Te metiste 4 años hablando pi, después te dieron un break y te fuiste del país. El pedazo está orgulloso de ti, sí. Si tú eres tan, ¿por qué no te quedaste ahí? Yo no, tú eras el que decía que de Cuba no te iba, que en Cuba tú te morías. Y ya todo el mundo sabe eso y no me hablen de la cueva, que en la cueva no hay un peso. Ahí podría decir yo que hubo quizás un punchline. No de mucho peso, ahora digo yo con la misma palabra de él, pero bueno, no me diga ese bug, en la cueva no hay un peso. Lo que los desespera es que yo andaba por Europa, ellos por la Mariela. Yo no te vi en Mantilla, en Párraga, ni en la Guinera. Desde la esquina aquí también se rima, hoy te fiera. Como nene con la Glock, como un flow 222. Llegó y paró, sea la madre que me parió. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. En el Carachi me contaron lo que un día te pasó. Ok, viene Veneno.
En el Calachi me contaron un día lo que te pasó. Como dice Russo, que lo quite quien lo puso. También quiero que en Cuba se acabe el hambre y el abuso. Espérate. Va atrás. Pasó en el Calachi, ¿lo va a decir o no lo va a decir? Que como dice Russo, que lo quite quien lo puso. También en el Calachi me contaron lo que un día te pasó. Que como dice Russo, que lo quite quien lo puso. También quiero que en Cuba se acabe el hambre y el abuso. Pero ¿lo vas a decir o no lo vas a decir? ¿Para qué lo menciona? Si eso es para sacar el veneno, sácalo. Por la mentira, por los noticieros, los falsos discursos. Eso lo sabe Emilio y Máximo en el Caruso. Que yo sacrifiqué mi familia por mi gente. Y enero salió jodido como siempre. El 11 de julio. Aquí se fue de todo. O sea, aquí se fue de completamente del tema. Y aquí obviamente está hablando de las críticas que le hacen a él. Y de las cosas que otra gente y otros artistas y otros. Aquí se fue completamente de la tiradera de Silvio Rodríguez, de Silvito. Completamente. Todo el mundo se lo olvidó. Ahora todo el mundo va para Cuba menos yo. Está en otra cosa, está en otro tema. Está hablando de que obviamente él hizo el 11 de junio los sucesos. Y ahora todos los otros que quizás le metieron pila o le montaron pila, ellos están allá y él está jodido porque él no puede ir. A mí la política me sabe a mierda. De los presos políticos nadie se acuerda. Otros se hacen ricos con el sufrimiento del pueblo. Y no ha cambiado nada, es un ciego, puede ver. Yo... Un tema de crítica social. Hizo tremendo rap ahí de crítica social. Para que esté claro. Hizo un tema de crítica social. No quiero ser rapero ni el segundo ni el primero. A mí que me hablen de dinero. Yo... Bueno, vamos a hablarte de dinero. Tú para darle dinero, tú tienes que tener dinero. Nuestro peso huevito, hermano, entre los cubanos. Nos cortamos las cabezas entre los mismos paisanos. Pues, está hablando un tema de social. Se cortan las cabezas los mismos cubanos. Ustedes ni casi, yo hago reggaetón, pero esto me sale fácil. Yo lo mandé para el parque con mi tía Chachi. Y se fueron en el taxi, Rintintín y Lassi. Cha-la-la-la, Micha. Te dejé pasar la de calabaza, cada cual para su casa. Mi tía come sopa con pasa. Ay, Dios mío, bebiéndose un café en una taza. Pero ahora el chalalala. Ya. Vamos a seguir. Hey, yo, chalalala. Oye, estaba por mí, va por mí, por los demás. Vamos. Y estamos serios. Estoy tratando honestamente de digerir esto. Y vuelvo y lo repito, mano, el tipo es, él tiene buenos recursos como rimador, como rapeador. De ahí a rapero son otro 20 pesos. Rimador y rapeador, como lo era un Ando Boom, como lo era un General, como... Por decirle así, lo es Chencho, lo es cualquier otro de Puerto Rico, muchos de los que, o sea, no se vinculan en nada con la escena del hip hop y del rap. Son rimadores y rapeadores. Daddy Yankee, rimador y rapeador. Eso es lo que son. Chalalala, nos fuimos, chalalala. Mira, si tú eres tan tan, ¿por qué no te quedas allá? Chalalala. Si yo con mi chalalala, bueno, ahí notó 40 segundos de la canción, con razón es tan larga. Ahí viene otro cambio, pues ya sonaron las mismas metralletas de ahorita. Volvemos a lo mismo. Es un mixtape. Es un EP. Son tres canciones en una. Y lo que noté en esta canción, como lo que voy a notar en la segunda, en la otra, porque ya la escuché, son las tres partes que tiene la canción. Es que esto estaba escrito desde hace tiempo. Nunca lo tiró, nunca confió en él. La gente dice, no, era que estaba esperando para él tirar esa bomba. Diablo, si usted estaba esperando para tirar unas canciones que usted escribió hace 3 semanas, 4 semanas, 1 mes o 2, usted no confía en usted mismo. Porque si yo voy a hacer una tiradera, yo, con mi ímpetu de rapero, de guerrero y de batallador, yo la voy a zumbar. Vámonos a toa. ¿Para qué voy a dejar eso guardado? Y vuelvo y lo repito. Los beats están muy buenos.
las mezclas están bien diferentes. Sonido. Pero lo que de verdad me sacó es que Molano, con el tiempo que tuvo en Puerto Rico, ¿cómo tú no aprendiste a empatar una tiraera que tiene que haber vocales encima del empate para que te quede un solo tema? Y no se oiga así, porque eso se oye mal, eso está chapuceado. Yo. Dice, picha, llegó el dueño de la piña. Chacho, si yo le hacía eso a Alito con Durán, o con, me mataba, me comía. Eso no se hace. Tú tienes que tener, bueno, es que eso no iba a pasar. Tú tienes que tener vocales, tienes que tener una manera de empatar eso, o tienes que buscar un DJ que te la mezcle para que empate el ritmo con el otro. Eso está feísimo, feísimo. Bien antiprofesional. ¿Viste cómo se destaca? Es que mi flow vale plata y tu lírica es barata. Yo pensé que era buen tipo y lo que eres una rata. ¿Qué ha pasado? Aquí tiene mucho mejor flow que en las otras dos. Mucho, mucho mejor flow. Este sí me gustó y el beat está muy bueno. Vuelvo y te digo, Molano en los beats pues, se pasó. En donde lo que no supo fue hacer los empates. Todo más trabajo con un ratón dentro de una lata. Vine a comerte con papa, tira los dos esta pata. Eso se cae y te la mata, le mide por los te mata. Desde el tiempo está cataca, sonando como maraca. Más usa que mi... Chico, tacataca con maraca. Vamos, vamos, vamos al palabreo, vamos, vamos. Liriqueo, liriqueo, quiero tiraera. No le has dicho nada todavía. Un solo punchline, el de la cueva, manna. Esta placa tumbándote la guataca. Eso es lo que me agobia, que miro mi trayectoria. Y yo he viajado el mundo y tú México y Colombia. Conmigo no está el héroe, que yo conozco tu historia. Que tú firmas de matón y tú eres un pan de gloria. Yo crecí con lo... Ahí puede ser que haya otro punchline también. Miren, al 6-8, pan de gloria. No sé, me imagino que será un canto de pan o algo bien blandito o algo así. Muy sugestivo. Pero se lo voy a dar como un punchline porque me dio gracia. Los muñangas, los botanes, los escorias de mantilla, la victoria, fumando sanadores. Que yo sí y tú no, yo soy y tú no. Si se habla de rapia, yo le digo con pemua. Que gracias a mi talento mi vida está asegurada. Tú ni fu ni fa, deportado pa' cansadica. Seguimos rapeando en muy buen estilo. Él tiene un gran estilo. Obviamente me suena mucho a Tego Calderón. Es evidente. Y no soy yo nada más. Varias personas. Ya ayer estábamos hablando en un chat de Puerto Rico y sí. Pero independientemente de eso, no tiene que ver con la tiraera. No ha respondido ni una sola conjetura. Fuera de quizás ese parecido, no me parezco a nadie. Obviamente entiendo yo alusivo a eso de Tego Calderón. Y más razón me da con que estos temas son viejos. Esto era algo que él tenía engavetado para tirar. Como que lo voy a zumbar y dio golpes de pecho y después llamo y digo, no, espérate, no tire eso. No, aguántate que quizás esto baja la marea y no tengo que tirar. Pero no ha contestado nada. Y aquí hay algo bien importante, que fue el error que cometió. Y es el hecho de que cuando el que tira primero inicia la batalla, la contrarrespuesta del segundo que batalla se llama a sí mismo respuesta, contestación. Escucha, Micha, respuesta. ¿Cuál es el término de respuesta? Contestación ante un tema, una conjetura, una situación. Hay una respuesta. Es una reacción. ¿Dónde están las respuestas? ¿Alguien sabe dónde están las respuestas de este tema? Mi hermano, te dieron hasta con el cubo de la esquina. Te dieron por todos lados, sacaron interioridades de tu vida, de tus cosas. Que si el coronel fulano, que tú estabas acostado en un sleeping bag durmiendo en una hamaca mientras todos los otros panas tuyos allá en los militares estaban jogueando y corriendo, haciendo pulchó y
sentadilla y tú estabas debajo de un palo de mango. Te dijeron 20 cosas. Estamos esperando lo que se supone que hicieras. La respuesta. Porque por eso en una tiraera se llama respuesta. Eso de que el que venga y diga, no, él no tiene que contestar. Sí. En las batallas de gallo, aquel me dice y yo te digo. Yo respondo. Eminem, cuando se ponía en ese plan, decía los venenos de él para no tener que respondérselos al contrincante o que el contrincante no los trayera. La segunda parte es una respuesta, o sea, la contraparte del que inicia la guerra es el que responde. Y responde, responde mediante respuestas. Toda la vida. Ustedes no van a reescribir la historia del rap, ni lo que son las batallas. Tiene que responder y no respondió. Muy bueno. Vi quedó cabrón, me gustó este beat. Muy bueno, muy bueno. Para el bounce y para todo este jodienda del derizado, el trap, sobre todo esto, que no es ni eso. Pero se oye bien, muy sabroso, fluye muy bien, buen rimador, buen rapeador. Pero no ha contestado la esencia de lo que es la guerra, de lo que quiere la gente, lo que pide la gente. Recuerda, tus fanáticos van a ser siempre tus fanáticos. Las guerras se hacen no para impresionar tus fanáticos. Porque es que el que es tu fanático se va a quedar ahí en esa esquina. No se va a mover. Es para tú coger los fanáticos de los otros. O coger los conocedores, los que sabemos de esto y decirnos, wow, diablo, el Micha le metió cabrón. Mire, tiró un respuestazo. ¿Cómo lo brincó? Pero ya del segundo tema para abajo, fuera después que lo que dijiste de lo de que si Silvio salvado Silvito, que sí. Viejo, fuera de ahí. El principio lo hiciste antiel por la presión que salió la canción, porque eso lo noté yo a las millas. Tan pronto yo oigo la mezcla, cómo entras y lo que dices, ya yo sé que esa la hiciste los otros días. Las otras dos llevan un mes en gaveta y con un gran flow, vuelvo y te repito, muy buen rimador. Pero hermano, no hay respuesta y no hay punchlines. Buen estilo. Es un tema cualquiera. Eso puede ser para cualquiera. Ahí, escuchen, es la aldea en cuarentena. Ya hablo de la aldea, primero fue la cueva, fue lo que yo dije. O sea que no es gran cosa, no tiene punchline. Un tema muy largo, bien largo. Tres cambios de ritmo. Quizás si lo hubieras hecho con un Bizarrap en vivo, queda mejor, de verdad que sí. Te habla Ángel Irionda. No, ya. Esa gente, como yo lo he hecho en otras ocasiones, para los que no hayan visto mi reseña, pueden ir a ver la reseña de todas las tiraderas que yo he hecho. Y ya cuando viene este chorro de gente que no tienen un pito que ver en esto, yo soy el que les doy los metrallazos. Y los saco. Porque eso no es rap. Eso es, mire. Ya ahí se acabó el liriqueo. El Micha terminó a los 7 minutos y quedan 8:44. Ya por ahí para abajo lo que hay es bofe. La tiraera, como dije, muy buena selección de beats. Molano los beat on point, sharp. Las transiciones, colgado. No hay un plan que me siga un solo tema titulado Por mí, por los demás. Quizás es por mí, uno, y por otro tema, y los demás es el tercer tema.
porque tiene tres canciones en una. Así lo de así lo editaron. Vamos a hablar claro. Fuera de eso, a nivel de musical, instrumentación muy bueno. El Micha tiene un flow muy sabroso. Tipo, con buenos recursos como rimador. Cómo establecer, obviamente, esa rima, el juego. Chalalala, no te atrevas a cantar más nunca. Eso. Si no tienes un, por lo menos, un mejor grado de autotune, meter un poquito más el grave. Pero lo que tenía que honestamente rendirme para yo dártela era darme los punchlines, que solamente en 8 minutos te conté 7 minutos con 9 segundos es lo que dura la canción del Micha. Si quitamos las metralletas y si quitamos las intros, quizás terminamos en 5. Pero los punchlines y honestamente refutar, responder a las implicaciones. Así es como se establece el barrel. Ese es el barrel real. El barrel que usted quiera creer, si usted es fanático o no es fanático, eso es asunto suyo. Vuelvo y le digo, eso yo no me puedo meter en sus gustos personales. Si usted es un devoto fanático del Micha, felicidades. El tipo tiene talento. Yo no le puedo negar a nadie el talento. Que yo hubiera producido esto de otra manera, sí. Y a la primera que me sale con el chalalalán, le apago la consola, la apago y le digo, no te va a cantar eso. Mejor hazme otra cosa, saque el chalalala ese para el carajo. Pero honestamente, por la severidad del tema, los 7 minutos y pico que me dio de punchlines, de venenos, de cosas que yo no sabía del Micha, que hasta el sol de hoy lo pongo en tela de juicio, porque para eso es que el otro responde contestando a esas cosas que uno pone en tela de juicio. El beat me gustó, el otro, el de Silvito. Sin lugar a dudas, y esto es sin, miren, sin parcializaciones, aquí sí me vienen con la que hay y me matan el gallo, como lo he dicho, yo estaba un juez de valle en batalla de gallo, finales y nacionales, y todos son amigos míos. Y si tengo que votarle en contra, lamentablemente, si fallaste y te levantaste ese día por el lado malo de la cama, te fuiste con los panchos. El rap es esto. Nos probamos. Para eso fue que se hizo el rap, para evitar las muertes en las calles. Por eso es que yo elimino esas cosas, esas charrerías a lo último, que eso lo hacía Héctor El Fadel y todo. Micha, eso no te queda a ti, tú eres de otro país. Déjate estar poniendo maleantes o gangueros o lo que sea. Eso échalo para el lado. Eso no tiene que ver nada con el deporte del rap. Y mucho menos con eso no vas a amedrentar a nadie. Aquí estamos en el juego de varones, como los gallos, el juego de los caballeros. Fuera de ahí, como dije, muy buen tema a nivel de música comercial, hubiera sido un palo. Le hace un video, yo lo reseño, hubiera quedado brutal si no tuviera que nada que ver con Silvito, porque el tema se presta para eso. Para una tiraera, tengo que decirlo, no es práctico. Dígame tú, tu comentario. Dime qué te parece. ¿Qué te pareció ese tema? Como siempre les digo, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, una nueva video reseña. Por ahí vengo con un análisis más general. Otras personas que voy a traer para que me den sus inputs, si estamos de acuerdo en el debate o no estamos de acuerdo. ¿Saldremos peleando, discutiendo? No lo sé, pero no se lo pierda. Así que los veo, mis hijos. Bonito día. Dios los bendiga.